Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo a uno de los grandes de la literatura española que tantos buenos ratos nos ha dado con sus rimas y otras obras literarias. Gustavo Adolfo Bécquer y su leyenda Maese Pérez el Organista. Un anciano ciego de nacimiento de 76 años de edad y poseedor de un don especial para tocar el órgano. Como siempre, antes de relataros uno de los fragmentos de esta inquietante leyenda, os haré una breve reseña de nuestro personaje y posteriormente os enseñaré el libro. Sin más, comencemos. Vamos a viajar a la Sevilla de 1836. En el número 9 de la calle ancha de San Lorenzo nace Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida un miércoles 17 de febrero. Bécquer fue un poeta y narrador español del postromanticismo. Aunque en vida ya alcanzó cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy tiene. Sus rimas y leyendas son un conjunto de poemas y relatos reunidos que constituyen uno de los libros más populares de la literatura hispana. Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo y su madrina fue Manuela Moennay Moreno, de origen francés. La familia se trasladó a diversos domicilios a lo largo del tiempo. En 1838 se trasladaron al número 27 de la calle del Potro. El padre falleció a los 36 años el 26 de enero de 1841 cuando se encontraba en su domicilio de la calle Alcoy número 2, entonces llamada calle de las Cruces. Entonces Gustavo tenía 5 años. Hay indicios de que Manuela Moennay ayudó económicamente a su hijado huérfano. Su padre tenía una vivienda y una perfumería en la Plaza del Duque y ella heredaría estas propiedades en 1849. En 1841, Gustavo comenzó sus estudios en el Colegio de San Francisco de Paula, que se encontraba también en la Plaza del Duque. El 1 de marzo de 1846, con 10 años, Gustavo Adolfo pasó a estudiar como interno en el Colegio Naval de San Telmo de Sevilla, donde estudiaba su hermano Estanislao desde 1843. En San Telmo coincidió que entonces era profesor un discípulo del poeta Alberto Lista, Francisco Rodríguez Zapata. También era profesor concretamente de francés el italiano Francisco Zoleo. El 27 de febrero de 1847, los hermanos Bécquer quedaron huérfanos también de madre. En julio
del mismo año, por real orden de Isabel II, cerró el Colegio de San Telmo. Gustavo y sus hermanos fueron a vivir a casa de su tía materna, María Bastida, casada con Juan Vargas. La casa se encontraba en el número 37 de la Alameda de Hércules. Estanislao se vio libre del servicio militar por tener que mantener a 5 hermanos menores de 16 años y empezó a trabajar en la Junta de Obras del Puerto, dando con su salario sustento a todos ellos. Por aquel entonces, su hermano Ricardo había muerto y poco después, sus 2 hermanos se fueron a Cuba. En 1853 publicó en las revistas sevillanas La Aurora y El Porvenir. El Trono y la Nobleza fue una revista fundada por el historiador Manuel Óvilo y Otero en 1848 en Madrid. Óvilo era amigo de Rodríguez Zapata, profesor de Bécquer. Posiblemente, gracias a la influencia de este profesor, Bécquer pudo publicar en esta revista un soneto en diciembre de 1853 y un romance en marzo de 1854. Gustavo también realizó un álbum de caricaturas políticas, en el que también colaboró Valeriano, titulado Los Contrastes o Álbum de la Revolución de Julio de 1854 por un patriota. Consta de 120 láminas y 131 hojas. El álbum es crítico y burlesco hacia los que participaron en aquel evento conocido como la Bicalvarada. Estando ya en Madrid en 1859, describió a Sevilla como el Edén perdido y habló de ella como la ciudad en la que he nacido y de la que tan viva guarde siempre la memoria. 2 de sus leyendas están ambientadas en Sevilla. La de Maese Pérez el organista, que trata sobre un organista que tocaba en el convento de Santa Inés, y la de la Venta de los Gatos, sobre un pintor que va a una taberna del barrio de San Jerónimo, donde se bebía, se cantaba y se bailaba. Coincidía que su padre José Bécquer había pintado un cuadro de la Venta de los Gatos. La Venta de los Gatos a día de hoy sigue existiendo, aunque está abandonada. Entre finales de 1860 y comienzos de 1861, Bécquer fue publicando las cartas literarias a una mujer en la sección de variedades del Contemporáneo. En las 4 entregas que llegó a escribir, reflexiona acerca de lo que es la poesía. Una de sus reflexiones es: la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. La mujer es definida como el verbo poético hecho carne. Esto recuerda la famosa rima 21 en la que dice: ¿qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bécquer conoció a una mujer llamada Casta Esteban Navarro. Se desconoce cómo se conocieron. Su padre, Francisco Esteban Ayllón, era cirujano sangrador. En 1857 consta que aplicaba un nuevo método contra las enfermedades sifilíticas, escrofulosas, reumáticas, herpéticas, etc. Y en 1858 consta que se vendía en su casa una pomada crecepelo y para los dolores de migraña. Bécquer le pidió la mano a Casta en abril de 1860. Gustavo y Casta contrajeron matrimonio en la iglesia de San Sebastián de Madrid el 19 de mayo de 1861 y con ella tuvo 3 hijos.
Después de la boda, Francisco Esteban, arruinado, moroso de hacienda y sin prestigio, se marchó de Madrid y regresó a su localidad soriana, Noviercas. Años después, Bécquer padeció necesidades económicas, pero esto no le impediría seguir escribiendo. Es posible que por entonces redactara el texto Las hojas secas, que aparecerá en 1871 en el Almanaque literario de la Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roich, así como también se convierte en el director del Entreacto, periódico cómico teatral donde se publica el inicio del relato beckeriano, Una tragedia y un ángel, historia de una zarzuela y una mujer. Pero el 10 de diciembre, Gustavo Adolfo cae enfermo para fallecer de tuberculosis el 22 de diciembre de 1870 junto a sus amigos y su esposa Casta. Bécquer colaboró en 5 zarzuelas. Era un gran amante de la música y un gran dibujante. Y ahora os leeré la leyenda de Maese Pérez el organista. En Sevilla, en el mismo atrio de Sant Inés, y mientras esperaba que comenzase la misa del gallo, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural, después de oírla, empecé impaciente que comenzara la ceremonia, ansioso de asistir a un prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Sant Inés, ni nada más vulgar que los insulsos motetes que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la misa, no pude por menos de decirle a la demandadera con aire de burla: ¿en qué consiste que el órgano de Maese Pérez suene tan mal? Toma, me contestó la vieja, en que este no es el suyo. ¿No es el suyo? Pues ¿qué ha sido de él? Se cayó a pedazos de puro viejo hace una porción de años, y el alma del organista no ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le sustituye. Si a alguno de mis lectores se les ocurriese hacerme la misma pregunta después de leer esta historia, ya sabe por qué no se ha continuado el milagroso portento hasta nuestros días. ¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro que parece que trae sobre su justillo todo el oro de los galeones de Indias? Aquel que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa otra señora que, después de dejar a la suya, se adelanta hacia aquí, precedida de 4 pajes con hachas. Pues ese es el marqués de Moscoso, galán de la condesa viuda de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama, había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor. Mas el padre de la doncella, de quien se murmura que es un poco avaro, pero calle. En hablando del ruin de Roma, cátale aquí que asoma. ¿Veis aquel que viene por debajo del arco de San Felipe, a pie, embozado en una capa oscura y precedido de un solo criado con una linterna? Ahora llega frente al retablo. ¿Reparasteis al desembozarse para saludar a la imagen la encomienda que brilla en su pecho? A no ser por ese noble distintivo, cualquiera creería que es un lonjista de la calle de Culebras. Pues ese es el padre en cuestión. Mirad cómo la gente del pueblo le abre paso y le saluda. Toda Sevilla le conoce por su colosal fortuna. Él solo tiene más ducados de oro en sus arcas que soldados mantiene nuestro señor el rey don Felipe, y con galeones podría formar una escuadra suficiente para resistir a la del gran turco. Mirad ese grupo de señores graves. Esos son los caballeros 24. ¡Hola! También está aquí el flamencote, a quien se dice que no han echado ya el guante los señores de la Cruz Verde, merced a su influjo de los magnates de Madrid. Este no viene a la iglesia más que a oír música. Pues si Maese Pérez no le arranca con su órgano lágrimas como a puños, bien se puede asegurar que no tiene alma en su armario
sino friéndose en las calderas de Pedro Otero. —¡Ay, vecina! ¡Malo! ¡Malo! Presumo que vamos a tener jarana. Yo me refugio en la iglesia, pues, por lo que veo, aquí van a andar más de sobra los cintarazos que los paternoster. —¡Mirad, mirad! Las gentes del duque de Alcalá doblan la esquina de la plaza de San Pedro, y por el callejón de las Dueñas se me figura que he columbrado a la de Medina Sidonia. —¿No os lo dije? Ya se han visto, ya se detienen unos y otros sin pasar de sus puestos. Los grupos se disuelven y los ministriles, a quien estas ocasiones apalean amigos y enemigos, se retiran. Hasta el señor asistente con su vara y todo se refugia en el atrio. Y luego dicen que no hay justicia para los pobres. Y hasta aquí puedo leer. Y ahora veamos el libro de esta semana. El libro de esta semana pertenece a una editorial llamada Ariel, y por lo que se lee aquí es una edición juvenil. Es una segunda edición del 2020, siendo la primera de 1973. Es un libro perteneciente a una colección de libros, ya que este tiene en el lomo el número 44. Es de tapa blanda y consta de 122 páginas. En la portada a color vemos una ilustración de Gustavo Adolfo Bécquer con nuestro protagonista Maese Pérez. Al abrirlo, podemos ver una ilustración de Gustavo Adolfo Bécquer con una pluma. El libro es ameno, si bien es cierto que no están todas las leyendas, pero sí están las más bonitas e inquietantes, que se complementan con unas bonitas ilustraciones en blanco y negro. Como he dicho, es una edición para el público más joven y que sería un regalo ideal para aquel niño o niña que quiera iniciarse en el mundo del libro y la literatura. Espero que el libro de esta semana te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, cómo no, el sábado, si el tiempo no permite, en la Noche del Lobo. Hasta pronto.